Les sis presons catalanes tanquen entre les seves parets a gairebé 11.000 persones. Així, Catalunya és la tercera regió de la Unió Europea amb més persones preses per nombre de població. Les penes carcelàries a Catalunya compleixen sota una política disciplinària que, segons moltes preses, és incompatible amb l'objectiu oficial de qualsevol presó. Reinsertar a la societat els delinqüents, la massificació dins les presons, la medicació, com a forma de control de les persones preses i les nombroses denúncies per tortura, humiliació i vejació caracteritzen el sistema penitenciari del nostre país. Davant aquesta realitat, nombrosos grups i organitzacions han començat a mobilitzar-se. Grups anticarcelaris van començar una campanya contra les pràctiques penitenciàries a l'estat espanyol a inicis d'octubre. Entre les accions de protesta, hi ha convocades manifestacions i vagues de fam dels presos el primer dia de cada mes. El passat 29 d'octubre, un grup d'unes 20 persones es va manifestar davant la presó de Brianzú. Una de les persones empresonades a Brianzú, Maria Elvia, va començar la seva tercera vaga de fam el passat 18 d'octubre. Davant d'això, el director de Brianzú va transmetre a la plantilla que no la deixés veure res més que no fos aigua. Hemos venido aquí a denunciar los malos tratos que sufren las personas privadas de libertad. Esta movilización forma parte de una campaña contra las torturas en prisión. Nos parece una buena manera haciendo un ciclo de charlas informativas los viernes antes de cada día 1 y una concentración en la puerta de la cárcel los sábados antes de cada día 1. Para cada mes se plantea un lugar. En este caso hemos elegido Brianzú porque hay una compañera que se encuentra en su tercera huelga de hambre en lo que va de año, María Elvia, reclamando una situación legal justa bajo sus propias leyes que no se están respetando. Cabe destacar que la segunda huelga de hambre la dejó en septiembre por la represión que estaba sufriendo no solo ella, sino su compañera a la hora de entrar alimentos en la celda. Justamente nos comentan que unas compañeras que iban a comunicar con ella se encuentran en que dentro del hospital que hay en Brianzú la han metido en la planta de psiquiatría como sin comerlo ni beberlo, ¿no? Y es un lugar donde no puede tener la visita de nadie, absolutamente nadie. Así como que consultéis la página web carceligualatorturas.com. Yo, María Elvira López, el día 19 de octubre de 2011, empiezo nuevamente mi tercera huelga de hambre, habiendo terminado la segunda el 27 de septiembre de 2011, debido a las amenazas que se me venían presionando desde el penal de Brians, Donas 1. Chantajeando tanto mi compañera de celda, que tiene 62 años y tiene diabetes y varias enfermedades, pero era una buena compañera para mí y me quería. Y ahora me acusan de haberle pegado un bandejazo a una funcionaria y haberle pegado a otros como si yo fuera Rambo. ¿Y dónde están las cámaras donde acreditan eso ellos? Cuando son ellas que me han golpeado y me han pegado golpes y no tengo partes de lesiones. Mi persecución es por denunciar las cosas que pasan aquí. Aquí les gusta aprovecharse de las internas, hacer uso de su poder, humillarlas, esclavizarlas. Es difícil en ocasiones en este módulo poder tener un CAP con quien podamos hablar.